Buenas tardes de nuevo. Pues ahora tenemos la plática del doctor Jean Sacasian, ¿verdad? La visión gravitacional, la otra luz del universo, este título a mí me encantó, ¿no? Antes de empezar, déjenme comentarles algunas cuestiones personales del doctor Sacasian. Él nació en Turquía, pero es de nacionalidad mexicana y tiene como grado académico físico en nuestra facultad y doctor en filosofía de la Universidad de Sussex de Inglaterra en 1972. En el 68 se graduó como físico. Yo recuerdo que yo estaba entrando a la facultad un año después. Él está en el Instituto de Astronomía y en el Instituto de Física. En el Instituto de Astronomía estuvo de 1973 a 1990 y en el Instituto de Física desde 1990 hasta la actualidad, ahí lo pueden encontrar. Él es investigador titular C tiempo completo y tiene nivel PhD. Es profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias de aquí de la UNAM y de nuestra facultad, y se lo recomiendo si cuando guste llevar la clase de relatividad. Yo lo recomiendo. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y tiene artículos de investigación publicados por la Arbitraje Internacional 85 en diversas revistas, tesis dirigidas de licenciatura C, maestría 1 y doctorado 1. Pero lo que a mí me encanta aquí de su currículum son sus libros científicos. Tiene Física y Metafísica del Espacio y el Tiempo, el Fondo de Cultura Económica del 2004, y como editor también ha sido en American Institute of Physics, editor. Tiene libros de texto, Física en Acción, de Santillana, Relatividad para Estudiantes de Física, UNAM y Fondo de Cultura Económica, con la que creo que muchos de los físicos que andamos por aquí nos hemos formado. Libros de divulgación científica, tiene 8, 7 en la serie, La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica, y el último, OVNIs y viajes interestelares, relatividad y fantasía. Este es de reciente aparición, ¿verdad? Así que recomendado, también no lo hemos leído, también, porque podemos. Novelas, tiene 2 novelas y han sido publicadas aquí en la Facultad de Ciencias, así que váyanse a publicaciones y las encontrarán seguramente a precios bien accesibles, ¿verdad? Que la Facultad de Ciencias tiene. Muy buenas obras a muy bajo precio. Artículos de divulgación más de 600, principalmente en el diario Reforma. Sí, que lo aprendimos. O sea, sí, muchos de nosotros hemos leído estos artículos de divulgación y en la columna Alep Cero desde el 93 al 2009. En las clases, diversos cursos de licenciatura y posgrado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, casi todos los semestres desde 1973. Así que yo sí le recomendaría que si tiene la oportunidad de tomar clases con el doctor Chayen, no lo piensen. Distinciones, premio TWNSO de 1994 para la divulgación científica. En los puestos es director de la Revista Mexicana de Física de los años 92 a 96, jefe del Departamento de Física Teórica del Instituto de Física, nuestros vecinos, de 2001 al 2002 y de 2006 al 2007. Y por último, sus estancias sabáticas de trabajo las ha hecho en el Observatoire de París del 79 al 80, en el Instituto de Astrofísica de Francia del 87 al 88, del Departamento de Física de la Escuela Normal Superior de París en el 2002, en el Departamento de Física de la Universidad de Oviedo del 2009 al 2010. Las sociedades a las que pertenece: Academia Mexicana de Ciencias y Sociedad Mexicana de Física, dos instituciones ya de largo historia en la física nuestra. Y temas actuales de trabajo: la óptica semiclásica y cuántica, relatividad general, teoría cuántica del campo, historia y filosofía de la física. Si alguno de ustedes está buscando temas de su tesis, también yo lo recomiendo. Entonces, sin más, los dejo con el doctor Chaquero. Muchas gracias. Thank you.
Bien, cuando me pidieron que diera una plática que tuviera que ver con relatividad, también pensé que se está festejando el Año Internacional de la Luz. Al parecer, porque hace como 1000 años hubo un sabio árabe que escribió un tratado sobre la luz. Pero también hay que recordar que estamos festejando un siglo de relatividad general. La teoría de la relatividad general de Einstein apareció en 1915. Entonces pensé que podríamos combinar los dos temas, la luz y la relatividad general, la teoría de la gravitación, en un tema que, como voy a tratar de mostrarles, se está volviendo de mucha actualidad. Entonces vamos a hacer un poco de historia. Como les decía, en noviembre de 1915 aparece este trabajo de Einstein, en el que plantea por primera vez las ecuaciones de la relatividad general, basado en la geometría riemanniana, que en esa época se consideraba una curiosidad matemática. Esto fue en 1915, en plena Primera Guerra Mundial, entonces no había mucha comunicación entre científicos, pero Einstein pues siguió trabajando en el tema y se dio cuenta de que hay ciertas analogías entre su teoría de la gravitación y la teoría electromagnética de Maxwell. Como ustedes saben, pues el electromagnetismo, los fundamentos del electromagnetismo se deben al trabajo teórico de Maxwell por ahí de 1870. Y en particular, Einstein se dio cuenta de que la gravedad, que es producida por un cuerpo masivo, si ese cuerpo masivo se mueve, va a generar una onda gravitacional que se propaga a la velocidad de la luz, al igual que la luz misma, que es un, como ustedes saben, la luz es un campo electromagnético. Una combinación de campos eléctricos y magnéticos. Bueno, pues Einstein se dio cuenta de que había algo semejante y calculó cuál sería la energía emitida por un sistema de masas en movimiento, simplemente por estarse moviendo. La analogía es con las cargas. ¿Cómo producimos luz o ondas electromagnéticas? Bueno, pues lo que hay que hacer es poner a vibrar cargas eléctricas, ¿sí? Por ejemplo, en esta luz, pues los átomos están vibrando y esa vibración de los electrones o de los átomos en las moléculas es lo que produce una radiación electromagnética. Y Einstein dedujo que algo semejante debería de suceder también con la gravitación, debería de haber algo así como ondas gravitacionales. Y hasta calculó cuál sería la energía emitida y sacó una fórmula que apareció en 1918. Bueno, al término de la guerra se reanudó el contacto entre científicos, en particular Eddington, un astrofísico, de hecho se fue considerado el fundador de la astrofísica moderna, un científico inglés. Se interesó mucho en los trabajos de Einstein. De hecho, Eddington fue el primero que realizó unas observaciones de un eclipse solar en 1919 para comprobar la teoría de Einstein, en el sentido de que el campo gravitacional desviaba la luz, y comprobó que efectivamente había una desviación de la luz, es decir, que la posición de las estrellas cerca del disco solar se desplazaba de acuerdo con la teoría de Einstein. Eso fue lo que le dio la gran fama a Einstein, esa observación de Eddington. Pero Eddington siguió interesándose en el tema y en particular
particular en el de la radiación gravitacional, rehizo los cálculos de Einstein, se dio cuenta de que Einstein se había equivocado por un factor de 2, ahí lo corrigió, y también dedujo que deberían de existir estas ondas gravitacionales. ¿Pero qué es exactamente una onda gravitacional? Porque desde ese momento empezaron las discusiones entre expertos sobre si realmente existen o no tal cosa. Bueno, pues vamos a hacer una breve síntesis de cuál es la, cómo se compara la teoría de la gravitación de Einstein con la del electromagnetismo. Bueno, en teoría de campo moderna, lo que se dice es que el campo electromagnético es un campo de spin 1, o sea que el fotón es el quantum del campo electromagnético, tiene spin 1, o 1 multiplicado por la constante de Planck entre los pi, quieren ser más precisos, mientras que el campo gravitacional tiene spin 2. Si existieran los gravitones, que sería el equivalente de los fotones, hasta ahora nadie sabe si existe tal cosa, serían partículas de spin 2. Bueno, pero esto, ¿qué produce? Resulta que uno puede desarrollar una teoría de campo y deducir las ecuaciones de Maxwell directamente a partir de estas propiedades matemáticas. Tengo entendido que ya les platicaron un poco de esto, de teoría de normas y eso, pero en fin, lo único que quiero señalarles es la analogía entre la teoría de Maxwell, que tiene unas ecuaciones que describen el campo eléctrico y magnético, ecuaciones que son lineales y por lo tanto son relativamente fáciles de resolver, y estas ecuaciones predicen en particular que existen ondas electromagnéticas. La luz visible es una onda electromagnética con cierta frecuencia, pero a partir de la teoría de Maxwell, los físicos se dieron cuenta de que debería existir ondas electromagnéticas con otras frecuencias o longitudes de onda. En particular, Hertz demostró que efectivamente existen ondas electromagnéticas con longitudes de onda mucho más grandes que la de la luz, que son las ondas de radio o las ondas hertzianas. Y estas ondas electromagnéticas cubren todo el espectro electromagnético, es decir, desde ondas de radio, microondas, infrarrojo, visible, el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, todo depende de la frecuencia o longitud de onda. Bueno, en cambio, las ecuaciones de Einstein pues tienen un vago parecido con las de Maxwell, pero tienen una diferencia muy importante, que son altamente no lineales, lo cual hace que no se puedan encontrar fácilmente soluciones de estas ecuaciones. Soluciones exactas se conocen solo unas cuantas, y ya para casos más realistas pues hay que recurrir a cálculos numéricos complicadísimos, de los cuales tengo entendido que Miguel Alcubierre ya les platicó de sus cálculos. Pero bueno, lo que yo quiero señalar es que existe también una analogía, existen, según esta teoría, o deberían de existir según esta teoría, ondas gravitacionales en total analogía. Pero pues existen bueno, hay algo equivalente al trabajo de Hertz para demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas. Pues hasta ahora, pues hay indicios indirectos, del cual les voy a hablar en un momento, y todavía estamos esperando que haya alguna observación directa. Entonces, el resto de mi plática va a ser básicamente sobre eso. Ok. Bueno, nomás por curiosidad,
Para los que han llevado un curso de electromagnetismo, pues reconocerán las ecuaciones de Maxwell en forma relativista. En fin, si no han llevado el curso, no se preocupen, ¿no? Nomás se los enseño, veanlo como un cuadro moderno si quieren, pero lo importante es que el campo electromagnético está descrito por lo que se conoce como un tensor de Maxwell, que a su vez se puede escribir en términos de un vector potencial, mientras que en la gravitación el equivalente de este tensor de Maxwell es el tensor de Riemann, que es una, que es un concepto matemático geométrico que nos describe la geometría de un espacio. El movimiento de una partícula cargada la podemos calcular por medio de la fuerza de Lorentz, y en el caso de la gravitación por medio de las ecuaciones geodésicas. Y como les decía, las ecuaciones de Einstein son terriblemente complicadas, pero si nos restringimos a un campo gravitacional que no sea demasiado intenso, se pueden simplificar muchísimo, en el sentido de que se pueden linealizar y poner unas ecuaciones en este sentido que son lineales. En lugar del vector potencial tenemos esta corrección al tensor métrico. Bueno, esto es la parte teórica, pero no se asusten, no me voy a meter en detalles matemáticos. Lo que sí quiero mostrarles es que, así como hay una similitud teórica importante entre electromagnetismo y gravitación, también hay una gran diferencia, y esa gran diferencia consiste en que las fuerzas gravitacionales son extremadamente débiles en comparación con las fuerzas electromagnéticas. Por ejemplo, en un átomo de hidrógeno, si ustedes calculan cuál es la fuerza gravitacional entre el protón y el electrón y la comparan con la fuerza de Coulomb, pues resulta ser que la de Coulomb es 10 a la 40 veces más grande que la fuerza gravitacional. Ahora, esto pues debería ser obvio. Miren, por ejemplo, piensen ustedes en un imán. Imagínense que tiene un imancito y con eso levantan un pedazo de fierro. Pues, ¿qué está pasando? Que el imancito está venciendo la fuerza de gravedad de todo el planeta Tierra, ¿sí? Nomás para que se den una idea de la enorme diferencia de magnitud entre fuerzas electromagnéticas y gravitacionales. Pero claro, ¿por qué la gravitación es importante a nivel cósmico? Pues porque lo que sería la carga gravitacional es siempre de un signo, no hay cargas gravitacionales negativas, o por lo menos no se ha descubierto. Y en cambio, la carga eléctrica puede ser positiva o negativa, y de hecho el universo está perfectamente balanceado. La carga eléctrica de la Tierra misma, a pesar de todos los números de protones y electrones que contiene la Tierra, la carga eléctrica pues es cero, pero la carga gravitacional es lo suficientemente grande como para que nosotros estemos sujetos al campo gravitacional de la Tierra y notemos este campo gravitacional. Bien, pues esto es lo que va a ser terriblemente difícil producir y detectar ondas gravitacionales. A diferencia de las electromagnéticas, pues no hay ninguna esperanza de poder producir estas ondas en el laboratorio terrestre. Entonces tenemos que irnos a fenómenos cósmicos, donde tenemos masas lo suficientemente grandes para producir algo así como una onda gravitacional. Bueno, pues entonces, ¿cómo te serían estas ondas gravitacionales? Pues primero veamos qué pasa con las ondas electromagnéticas. Bueno, les decía que la manera más simple de producir una onda electromagnética es poner una carga eléctrica a vibrar, y eso va a emitir ondas electromagnéticas. Es como en el agua, por ejemplo, ustedes mueven la mano en una alberca y se producen olas, pues
pues lo mismo sucede con el campo gravitacional. Y la configuración más simple es la del dipolo, que serían dos cargas, una positiva y una negativa, que se están moviendo, produciendo ondas, y eso es justamente lo que hace una antena, ¿sí? Entonces una antena básicamente está captando ondas electromagnéticas dipolares. Ahora, ¿por qué dipolares? Pues porque hay que recordar que uno puede tener ondas monopolares, es decir, ondas que surgen de un punto y se propagan esféricamente, o ondas producidas por dipolos, son dos cargas que se mueven, o ondas producidas por cuatro cargas que se mueven, que serían ondas cuadripolares. Ahora, en el caso de un frente de ondas, el campo electromagnético, tanto el eléctrico como el magnético, son perpendiculares a la dirección de propagación, ¿sí? O sea, si la onda se está propagando así, el campo eléctrico tiene que ser así y el magnético así, perpendicular. Eso quiere decir que no puede haber ondas electromagnéticas monopolares, porque si yo tengo un campo eléctrico así, pues en algún momento tendría que romper la simetría esférica. Es un problema un poco de topología. Imagínense una esfera peluda y la quieren peinar, pues no la pueden peinar homogéneamente porque en algún lado siempre les va a quedar un remolinito, ¿verdad? Por eso es que no hay ondas electromagnéticas monopolares. De sonido, sí, porque el sonido es una onda longitudinal, ¿okay? Bueno, pero dicho lo cual, pues resulta que no puede haber tampoco ondas gravitacionales dipolares, tienen que ser cuadripolares. Por ejemplo, una onda electromagnética cuadripolar se puede generar una configuración así, pero ¿por qué no puede haber ondas dipolares gravitacionales? Pues porque si uno calcula lo que sería el dipolo, que sería la carga multiplicada por la distancia a un cierto punto, la radiación emitida por el dipolo sería la segunda derivada en el tiempo de esta fórmula. En el caso de la gravitación, uno puede tener un dipolo gravitacional y puede estar vibrando, pero resulta que la variación en el tiempo, la segunda derivada en el tiempo del dipolo gravitacional es cero. ¿Por qué cero? Pues por el principio de equivalencia, que nos dice que la carga eléctrica y la gravitacional siempre son proporcionales. Es el famoso experimento que supuestamente hizo Galileo, de tirar piedras de diferente peso y mostrar que caen con la misma aceleración, que es el principio de equivalencia. Entonces, esto al principio, cuando los físicos se dieron cuenta, hubo varios que dijeron, ah, pues ya ven, es que no puede existir ondas gravitacionales, como dice Einstein, porque no hay dipolos que dependan, cuya segunda derivada en el tiempo sea distinta de cero. Pero, claro, los que querían creer en ondas gravitacionales dijeron, bueno, pues entonces puede haber ondas cuadripolares. Y bueno, pues resulta que una onda cuadripolar sería algo así. ¿Cómo podríamos detectar una onda cuadripolar? Bueno, supongamos que ponemos una especie de anillo así flotando en el espacio con caniquitas o lo que quieran, piedritas si quieren, y formamos un anillo. Supongamos que llega una onda gravitacional. ¿Qué le pasa a ese anillo de piedritas? Pues le sucede esto. Entonces, si nosotros vemos que algo así, podemos decir que estamos captando una onda gravitacional cuadripolar. Bueno, claro que esto es en teoría, en la práctica algo así. Lo cual resulta que, pues de todos modos es complicadísimo
calcular la energía radial en forma de ondas gravitacionales por una configuración dada de masas, pero hubo mucha discusión al respecto, y en los años 50, estos señores que seguramente conocen son los autores del famoso curso de física teórica, Landau y Lifshitz. En uno de sus libros, que es La teoría de campos, los últimos capítulos están dedicados a la relatividad general. Entonces ellos rehacen el cálculo de Einstein. Einstein mostró justamente que la energía radial es proporcional a la segunda derivada del cuadripolo, de una configuración, y dedujeron una fórmula para un caso muy especial. Supongamos que tenemos dos estrellas de masa M1 y M2 unidas por su fuerza de gravedad, que están girando una alrededor de la otra, o sea, un sistema binario. Entonces ellos calcularon el cuadripolo de eso, lo metieron en la fórmula de Einstein y dedujeron una fórmula que es esta, que es la constante de la gravitación, C es la velocidad de la luz, R es la distancia entre las dos masas, entre las dos estrellas. Noten ustedes que aparece la velocidad de la luz a la quinta potencia, o sea que es un efecto pequeñísimo, ¿verdad? Y esta es la fórmula que ellos dedujeron y aparece en su libro Teoría de Campos, que es creo que el tercero o cuarto de la serie del curso de física teórica. Bueno, pues esto fue... El libro fue escrito en los años 40 en ruso, la primera traducción al inglés apareció en 52, si mal no recuerdo, y ahí es cuando empezó una discusión entre los expertos de relatividad general sobre la existencia de ondas gravitacionales. Entonces había dos bandos, los que decían que sí existen y que eventualmente se van a poder detectar, y los que decían que no por cuestiones de principio. Y estaban las discusiones muy fuertes en los años 50 y principios de los 60, como les decía, hasta que hubo un señor que se llamaba John Webber, norteamericano de la Universidad de Maryland, que decidió que, bueno, vamos a hacer un experimento a ver si podemos detectar estas famosas ondas. Entonces lo que se le ocurrió a Webber fue armar un cilindro de aluminio macizo que pesaba como 2 toneladas, ponerle electrodos todo alrededor, más bien detectores piezoeléctricos, y colgar esto de un cable y esperar a que llegara una onda gravitacional del espacio. Si llegara la onda, este cilindro tendría que vibrar de alguna forma y eso tendría que poderse detectar por medio de estos detectores piezoeléctricos, ¿no? O sea que con una pequeña presión se produce una corriente eléctrica, lo cual se puede detectar. Webber construyó estos detectores, construyó uno en Maryland y otro en Chicago para poder ver si hay una simultaneidad entre señales. Lo que pasa es que muchos decían, bueno, ¿y qué pasa? Por ejemplo, si pasa un camión ahí cerca, pues eso se va a poner a vibrar, ¿no? Pues ¿cómo sabes que no es un camión que pasó cerca o alguien que caminó fuerte en el laboratorio? ¿Cómo sabes que es una onda gravitacional cuando eso vibre? Bueno, pues lo que propuso Webber es tener dos alejados como 1000 kilómetros, y si llega una señal del espacio debería de haber una coincidencia entre las dos señales, y eso sería la indicación de que efectivamente se detectó una onda gravitacional. Bueno, esto fue en los años 60 y Webber produjo sus primeros artículos a fines de los
años 60, en 67, en 69 anunció que ya había detectado ondas gravitacionales por medio de sus cilindros. Bueno, el asunto causó mucho revuelo, la gente empezó a interesarse en el asunto, y nomás que se pusieron a hacer un cálculo teórico de que si era cierto lo que estaba detectando Weber, qué cantidad de energía estaría emitiéndose de algún punto de la galaxia. Y lo que se dieron cuenta es que la cantidad de energía equivalía a la destrucción de miles de masas solares en algún lado, por ejemplo, en el centro de la galaxia, lo cual debería de poderse detectar de alguna otra forma, y los astrónomos nunca habían detectado una destrucción masiva de masa en ningún lado de la galaxia. Entonces, pues empezaron a criticar muy fuertemente el trabajo de Weber, y él insistió en que sí había detectado ondas gravitacionales. De hecho, Weber murió en el año 2000, y hasta el último día seguía insistiendo en que él sí había detectado, y que si los otros no habían detectado nada es porque no sabían hacer bien el experimento, que sí sabían. Lo que pasa es que sí, lo que hay que reconocerle a Weber es que su idea no era mala, a tal punto que en varios lugares, en varios laboratorios en el mundo, empezaron a construir cilindros tipo Weber. Sobre todo los italianos se la tomaron muy en serio, y por ejemplo construyeron un cilindro que estaba enfriado a solo unas décimas de grados Kelvin, o de cero absoluto, y esto para evitar vibraciones térmicas en el cilindro. Pues se pusieron ahí a buscar ondas gravitacionales, y desgraciadamente no encontraron nada, o por lo menos no encontraron nada parecido a lo que decía Weber. Lo único que lograron hacer es poner un límite superior a la energía en forma de ondas gravitacionales que debería de llegar a la Tierra, un límite inferior, que de todos modos no tenía mucho que ver con lo que había encontrado Weber. Pero en fin, siguió las discusiones, como ya les dije, y estarían todavía plena discusión sobre si Weber tenía razón o no, cuando se descubrió, por otro lado, en forma totalmente inesperada, una evidencia positiva de la existencia de ondas gravitacionales, y es el famoso pulsar binario que descubrieron estos radioastrónomos Hulse y Taylor. ¿De qué se trata este pulsar binario? Bueno, pues resulta que es un sistema de dos pulsares que giran uno alrededor del otro. Es un sistema binario de pulsares. El pulsar es relativamente fácil de detectar y medir todas sus propiedades por medio de radioastronomía. De hecho, por estar girando uno alrededor del otro, pues estarían produciendo ondas gravitacionales. Ahora, estas ondas gravitacionales no se detectan directamente, pero sí se van a detectar en el movimiento orbital de estos pulsares, porque se está emitiendo energía, y eso quiere decir que este sistema binario está perdiendo energía, y por lo tanto, eventualmente se van a empezar a acercar hasta chocar entre ellos. Bueno, pero antes que nada, un breve paréntesis, que es un pulsar, para los que no saben, pues un pulsar es lo que se cree que era del núcleo de una estrella muy masiva, después de que explota como supernova. Es una estrella extremadamente compacta. De hecho, el tamaño de esta estrella es apenas unos 20 kilómetros, o sea, sería una estrella de casi el doble de la masa del Sol, comprimida en un volumen del tamaño del DF, por ejemplo.
ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con la densidad? Pues la densidad es totalmente nuclear, es como si fuera un nucleote y una cucharadita de materia de estrellas de neutrones pesaría como 10 mil millones de toneladas, algo así, ¿no? Además tienen un campo magnético intensísimo y están girando sobre sí mismos. Como tienen un campo magnético, si ese campo magnético no está totalmente alineado con el eje de rotación, pues esto va a producir un efecto de faro, que va a estar emitiendo pulsos electromagnéticos, así cada vez que da una vuelta, si nosotros tenemos la suerte de estar en la dirección de la emisión de ondas de radio, pues lo que vamos a ver son pulsos. Cada vez que esto pasa enfrente de nosotros, sería pues como un efecto de faro, y estos pulsos en ondas de radio es lo que ha permitido detectar estas estrellas y estudiarlas con una enorme precisión. Bueno, pues volviendo al pulsar binario, lo que descubrieron Pulsite y Lo es que se podía ver uno de los pulsares, el otro no, y tenían un periodo de pulsos de 59 milisegundos, o sea, este pulsar daba 17 vueltas por segundo sobre sí mismo, y eso se oía como puro ¿verdad? Cada 59 milisegundos. Pero también se dieron cuenta de algo muy interesante, que los pulsos a veces se tardaban y a veces se adelantaban con respecto al promedio. ¿Y eso cómo se puede explicar? Pues por el hecho de que este pulsar a veces está un poco lejos y entonces llega un poquito más tarde la señal, y a veces está más cerca de nosotros y llega un poquito antes la señal, un poquito después. Entonces, esto fue la pauta que les dio para entender que se trataba de un pulsar que estaba girando alrededor de otro, el otro no se ve, pero se puede medir esto con una precisión muy grande, tan grande que efectos predichos por la relatividad general sobre el movimiento orbital se pueden comprobar directamente en este pulsar binario, y eso es lo que se hizo. Y todo checaba muy bien con la gravitación, pero además lo más sorprendente fue que lograron medir la energía perdida por este pulsar binario con el tiempo, y lo compararon con la fórmula de pérdida de energía de Landau-Lifschitz, y resulta que la línea esta continua es la predicción de la fórmula de Landau-Lifschitz, y estos puntitos son los datos observacionales. Y fue una demostración indirecta de que Landau-Lifschitz, después de todo, estaba en lo correcto con su fórmula. Es muy impresionante la precisión con la que lograron medir esto, y les dieron el premio Nobel por este trabajo. Entonces es un sistema binario que tiene uno alrededor del otro, son órbitas muy elípticas, y uno de ellos es el que se observa, y según esto pues se ha calculado que acabaron por chocar entre sí y fusionarse en unos 300 millones de años. Ya no estaremos aquí para verlo, pero bueno, todo parece indicar que sí va a ser. Bien, entonces este es el pulsar binario. Bueno, pues uno puede preguntarse si existen otras fuentes de radiación gravitacional. Pues sí, efectivamente, colisiones de hoyos negros, por ejemplo. Supongo que Miguel Alcubierre les platicó o les mostró su cimito de cómo chocan hoyos negros, ondas gravitacionales, estrellas de supernovas. Supernova es una explosión de estrellas, como les decía, en el momento en que choquen hoyos negros o estrellas de neutrones,
se espera que se produzca una explosión muy grande de ondas electromagnéticas, supernovas, pero uno debería de poder detectar la explosión de una estrella por medio de las ondas gravitacionales que emitan. Y bueno, pues entonces esto reavivó el interés en la detección de ondas gravitacionales y vino entonces el periodo después de Weber. Bueno, ¿qué hizo? ¿Qué se hizo para detectar ondas gravitacionales? Bueno, el problema es que como la fuerza de gravedad es tan débil, pues hay que poder medir algo así como esta sería la perturbación producida a la curvatura del espacio-tiempo por una onda gravitacional. Sería algo pequeñísimo, 10 a la menos 20. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que se trata de medir algo así como el movimiento de una barra tipo Weber de 3 metros, sería un movimiento de 10 a la menos 21 metros. Esto es como 10.000 veces más grande que el tamaño de un protón. Obviamente no tiene sentido tratar de medir un desplazamiento así. Lo que sí tiene sentido es medir la energía producida por una onda gravitacional. Si bien este desplazamiento es pequeñísimo, hay que tomar en cuenta que es un desplazamiento coherente, es decir, en una barra tipo de Weber lo que se produciría es un movimiento coherente de todos los átomos en la barra. Y eso en principio produciría una energía que sí se podría en principio medir. Bueno, en comparación, esta es la curvatura del espacio-tiempo debido a la gravedad aquí sobre la Tierra, es a la menos 9. Estamos buscando algo que es 11 órdenes de magnitud más débil que la gravedad sobre la Tierra. Y bueno, se intentaron dos técnicas hasta ahora, por medio de cilindros y por al estilo de Weber y por medio de interferómetros. Bueno, pues ¿qué ha pasado con estos intentos de detección de ondas gravitacionales? Los cilindros, como les decía, pues se desarrollaron siguiendo la idea de Weber. Se construyeron cilindros mucho más sofisticados a temperaturas criogénicas aquí en Italia, sobre todo el original de Weber, pero pues se puede detectar algo. Bueno, pues hay que meterse así en técnicas muy complicadas de instrumentación. Se trata de detectar señales debilísimas. Pues hay varias técnicas por medio de transductores, no me voy a meter en detalles. El hecho es que con los cilindros pues no se detectó nada. Ya a principios de los años 2000 estos laboratorios pues siguen funcionando, pero ya prácticamente están cerrados. Y lo único que lograron es poner límites inferiores a la energía de las ondas gravitacionales. Entonces, dado que los cilindros parece que no funcionan, se buscó otra técnica que es la de interferometría. ¿Qué es un interferómetro? Imagínense que tiene una luz láser, por ejemplo, que es emitido y que llega a un espejo semitransparente. Entonces la mitad de la luz se propaga derechito, regresa, rebota aquí y se va para acá, y la mitad de la luz se refleja en este espejo semitransparente, se va para acá, regresa y llega aquí a un fotodiodo. Y lo que se va a ver es un patrón de interferencia. De hecho, esta fue la
idea original con la que Michelson y Morley trataron de medir la velocidad de la luz en direcciones opuestas en la Tierra. Bueno, el hecho es que uno puede calibrar su aparato de tal forma que haya un cierto patrón de interferencia en este punto entre estas dos ondas, que es en realidad la misma onda, pero partida en dos. Y en el momento en que llegue una onda gravitacional, pues los brazos del interferómetro se van a mover una pequeñísima distancia y eso va a permitir un cambio en el patrón de interferencia aquí, y eso en principio se podría detectar. Bien, se hicieron los cálculos para ver una onda gravitacional, para ver de qué tamaño tendría que ser un interferómetro así para poder detectar una onda gravitacional en la Tierra, y los cálculos dieron algo así como 3 kilómetros para cada brazo, dieron algo así como 200 kilómetros para cada brazo. Bueno, construir algo así es imposible, un interferómetro de 200 kilómetros de largo, pero lo que se puede hacer es utilizar una técnica de óptica, que es el interferómetro de Fabry-Perot. En lugar de tener la luz que va en una sola dirección 200 kilómetros, puede ser una que va entre dos espejos, rebota aquí, y la distancia efectiva recorrida por la luz puede ser muy grande. Entonces hicieron los cálculos y efectivamente, regresando, con un interferómetro de Fabry-Perot de 3 kilómetros, uno podría en principio detectar una onda gravitacional. Bueno, pues con lo cual inmediatamente empezaron a pedir dinero en los años 90 a la National Science Foundation, y todo eso, consiguieron lana y construyeron varios. Construyeron un interferómetro en Luisiana y otro en Washington de 4 kilómetros de largo. Los italianos también estaban muy emocionados con el tema. Construyeron uno que se llama Virgo, ahí cerca de Pisa. Y también los alemanes, los japoneses, los australianos le entraron a la detección de ondas gravitacionales por medio de interferómetros. Por ejemplo, este es un diseño del interferómetro de Virgo, que tiene los espejos semitransparentes, en fin, ahorita no quiero meterme en detalles. Pero lo que sí es importante es tomar en cuenta que cualquier interferómetro va a estar detectando todo tipo de ruidos, ¿sí? Porque si uno está caminando fuerte en el laboratorio, de caer el lápiz al suelo, todo eso va a producir vibraciones en el interferómetro. Entonces, ¿cómo poder distinguir una onda gravitacional en medio de tanto ruido? Que si pasa un camión ahí cerca, etcétera. Pues ese ha sido un tremendo reto. Bueno, pues lo que pasa es que, por ejemplo, el ruido producido por el suelo es ruido que anda con frecuencias de 1 a 10 Hz. Entonces, los cálculos muestran que existe una pequeña ventana alrededor de 100 Hz donde no hay ruidos de origen terrestre, o por lo menos son bajísimos. Ruidos de origen terrestre, pues tienen que ver con lo que decía, pues algo que pasa ahí cerca, cae el ventador, etcétera, o pasan unas nubes que la fuerza gravitacional puede afectar al interferómetro, pero también el mismo experimento produce ruido. Por ejemplo, el láser que está pegando contra el espejo, pues produce un ruido por la llegada de los fotonazos. En fin, todo eso se puede calcular, y como les decía, pues por aquí hay una pequeña ventanita de alrededor de 100 Hz. Y por lo tanto, con estos interferómetros, uno debería en principio poder detectar ondas gravitacionales de aproximadamente frecuencias de 100 Hz.
Bueno, pues eso es lo que se ha hecho, dar ondas gravitacionales de frecuencias mucho más altas. Bueno, este proyecto está medio aprobado, creo que va a costar algo así como 100, 200 millones de dólares, algo así. No, 2.000 millones de dólares. En fin, es una barbaridad. Está medio aprobado, ahorita está en una etapa experimental. Acaban de mandar uno de los satélites estos a ver si puede hacer mediciones de tanta precisión en el espacio. Otras técnicas que se han propuesto es como utilizando los pulsares. Bueno, pero voy a brincar todo esto. Sí, lo que quiero mostrarles es esta figura, ¿no? O sea, con el LIGO se espera poder descubrir ondas gravitacionales de como 100 Hz que corresponderían a lo que a ondas producidas por supernovas o estrellas de neutrones binarias. Con el Advanced LIGO que se acaba de inaugurar ahora se espera bajar la sensibilidad. Con ELISA se espera encontrar frecuencias mucho más bajas que corresponderían a cuerpos supermasivos girando uno alrededor del otro. Esto es con la detección de las señales de los pulsares que permitirían en principio por técnicas de radiotelescopio detectar un fondo estocástico de ondas gravitacionales con estas frecuencias. Y bueno, ya por último, también existe la posibilidad de que haya ondas gravitacionales cósmicas. De hecho, hace algunos meses anunciaron con bombos y platillos que habían encontrado evidencias de ondas gravitacionales a nivel cósmico. ¿Y cómo se producirían esas ondas gravitacionales? Bueno, si hay perturbaciones en la materia cósmica poco después del Big Bang, eso produciría ahí una cierta polarización en la radiación de fondo, que sería la señal de que son ondas gravitacionales. Supuestamente encontraron eso, luego resultó que no. Que no se debía a eso, sino al polvo intergaláctico, y el asunto quedó así, ¿no? O sea, es una polarización de la radiación cósmica de fondo. Esto sería lo que produciría algo así, una onda gravitacional cósmica. Bueno, pues entonces, ya para resumir, en el futuro, que ya está encima, vamos a tener, además de la teoría y la tecnología, esperamos tener una tecnología para la detección de ondas gravitacionales. Las barras resonantes, pues parece que no funciona, pero lo que sí podría funcionar son los interferómetros. Como les decía, ya hay muchísimo dinero invertido en eso, o sea que es un tema caliente. Y estamos hablando de presupuestos de 100 millones a 1000 millones de dólares. El LISA va a costar como 1000 millones de dólares. O sea que esto va en serio, ¿no? La detección de ondas gravitacionales va muy en serio y hay muchísimo dinero invertido. Y bueno, muchas gracias. Bueno, pues tenemos oportunidad de hacer unas preguntas. Entonces, por el momento, ¿alguien desea preguntar? No se queden con las ganas. Bueno, yo tengo una pregunta, quizá puede ser un tanto escandalosa. Mi pregunta es como... ¿cómo justificamos la búsqueda de ondas gravitacionales gastando tanto presupuesto? O sea, ¿qué le decimos a alguien que no,
que está fuera de estos contextos, a, no sé, a una persona en la calle, oye, estamos gastando 10 a 8 millones de dólares en detectores de ondas gravitacionales, cuando puede ser tan difícil detectarlas? Bueno, o sea, la utilidad sería entender fenómenos cósmicos. Hay que recordar que las ondas gravitacionales, a diferencia de las ondas electromagnéticas, atraviesan la materia. Entonces, si tuviéramos ojos para ver ondas gravitacionales, estaríamos viendo, por ejemplo, el centro de las estrellas, estaríamos viendo el centro de la supernova en el momento de la explosión, o incluso estaríamos viendo el momento del Big Bang, pues prácticamente al tiempo de Planck, pues estaríamos viendo efectos de gravedad cuántica si tuviéramos ojos para ver ondas gravitacionales. Entonces, ese es el interés que hay para estudiar fenómenos físicos y cosmológicos. Esa es la motivación. ¿Alguna otra pregunta? Yo no sé si van a encontrar ondas gravitacionales y si va a ser genial, pero lo que sí sé es que pues ya se lo tomaron muy en serio. Y hay mucha lana invertida y que se meta aquí mucha más. Hola, suponiendo que Lisa encontrara las ondas gravitacionales, ¿qué sería después con todo ese armatoste en el espacio? Bueno, supongo que también no despido que todos los satélites que se han mandado, ¿no? Ahí estaría dando vueltas y vueltas. La Tierra está rodeada de satélites que ya cumplieron su misión y están dando vueltas. ¿Alguna otra pregunta? No puede haber variación bipolar gravitacional. Entonces, los que llevan un curso de electromagnetismo saben que hay variación monopolar, bipolar, cuadripolar, octopolar, y que cada uno es más caro, es más débil. La electromagnética es bipolar, básicamente, y la que sigue es la cuadripolar, una aproximación. Y la gravitacional tiene que empezar por la cuadripolar. Eso es peor. ¿Alguna? A ver si puedo preguntarme una pregunta dispersa. Al principio de la conferencia usted mencionó sobre que podría, de teoría, ahorita que ya también se renovaron las actividades inerciales, se encarga de todo ese mundo cuántico y todo eso, habría también como una posibilidad de ver todo cómo se comporta el resto de la realidad, no solo en ondas gravitacionales, sino desde la otra parte, ahora sí que microcuántica, si se pudiera encontrar el gravitón y si hay tanta inversión de dinero para encontrar ondas gravitacionales, si también hay inversiones o algo así para poder encontrar lo que sería gravitón, que pasamos en teóricos y no se encontró nada número 2. Sí, bueno, el problema de la gravitación cuántica pues no está resuelto. Se ha habido desde hace por lo menos medio siglo, han estado buscando
por todos lados la forma de cuantizar la gravedad, y hasta ahora no hay ninguna teoría convincente. La teoría de supercuerdas, de lazos, pues son intentos que hasta ahora no han dado nada concreto. El problema es las cantidades de energía que se necesitarían para detectar algo así como un gravitón. Son cantidades de energía que requerirían millones de litros de energía utilizadas en la Tierra, metido en un acelerador que tendría que ser del tamaño del sistema solar o algo así, ¿no? Está totalmente fuera de proporción. La única forma de detectar eso sería por medio de fenómenos cósmicos, utilizando el universo mismo como un laboratorio, ¿no? El único problema es que ahí nosotros no podemos diseñar experimentos. Lo que podemos hacer es interpretar los experimentos que se hacen en forma natural en el universo. Pero sí, el problema de la gravitación cuántica no está resuelto, incluso podría ser que nunca se resuelva porque no exista algo así como gravitación cuántica. Podría ser que a ese nivel pues, la gravitación pues, es otra cosa que no sabemos, no tenemos ni idea de. Pero bueno, en fin, por ahora son solo especulaciones. Una última pregunta, vamos a ver. Gracias. Según entiendo yo, la formación de un agujero negro es simplemente una estrella que de alguna forma cambió su densidad, la masa sigue siendo la misma. ¿Altera de alguna forma este campo gravitacional? Quiero decir, cuando se genera un agujero negro, ¿hay manera de limitarlo, hay manera de saber qué sucedió? Bueno, en principio sí, no se puede ver el agujero negro directamente, pero cuando está chupando materia alrededor, ese material pues, no va a caer directamente, va a empezar ahí a dar vueltas, que van a producir fuerzas de fricción, que van a calentar material muchísimo. Se supone que eso produciría rayos X, y de hecho así es como los astrónomos han detectado, no directamente, o los medios que no se pueden ver, pero sí evidencias indirectas de que existen. En el caso de las supernovas, por ejemplo, una estrella muy masiva puede explotar como supernova y su núcleo se va comprimiendo hasta convertirse en hoyo en estrella de neutrones, o si su masa es suficientemente grande, convertirse en hoyo negro. Lo que se puede ver, incluso a simple vista, es una supernova. Si sucede una supernova en nuestra galaxia, vamos a ver la luz que emite. También la supernova va a emitir una enorme cantidad de energía en forma de neutrinos, que eso es más difícil de ver, pero hay detectores de neutrinos en la Tierra. Y lo que se espera es que también emitan ondas gravitacionales. Entonces, pues sería interesante poder detectar simultáneamente ondas gravitacionales, neutrinos y fotones producidos por una supernova. Y lo que quedaría después, eventualmente, podría ser un hoyo negro. Pues agradecemos al doctor su interesante plática. Y antes de despedirlo, ¿verdad?, con un fuerte aplauso, queremos entregar una constancia de la participación en este ciclo de charla de celebración de los 100 años de la Universidad. Pues le agradecemos con un gran aplauso.